onda, gamers? ¿Cómo están? Yo soy Rockstar, nuevamente compartiéndoles un gameplay más de Gears of War 4. Hoy vamos a... Les quiero compartir lo que son 5 oleadas de este evento que se llama Locura Yubi. ¿De qué se trata? Pues jugar 25 oleadas repletos de Yubis con cabezas de conejo, con la... Con la... esta... evento de... estos festivo de... del festivo de Día de Pascua. Igual nosotros tendremos cabezas de conejo. ¿Y qué cuál es la meta? Jugar el evento. Pues el evento, la meta o la o el, lo que queremos conseguir con este evento es querer jugar las 25 oleadas para poder conseguir lo que es la escopeta de augurio de medianoche, que usted como está viendo la lancer ahorita mismo en mi personaje. Queremos obtener lo que es la escopeta, ya que es lo que nos hace falta. Y obviamente lo que también está dando es el Voltok de medianoche, que sí, ya la conseguí. Pero desgraciadamente jugué hace rato, jugué otro de 25 oleadas de este evento. Y desgraciadamente me dieron otra vez la Voltok. Y ahorita trataremos de conseguir lo que es la escopeta de augurio de medianoche. A ver si esta vez nos los dan. Ya que no te garantiza al 100% que te den los skins de... Bueno, no te salgan repetidos los skins en este evento de horda de las 25 oleadas. Así que hay que intentar hasta que nos den los dos skins que están dando en este evento, ¿eh? Ahorita vamos a empezar con la primera oleada. Además voy a subir lo que son 5 oleadas para que vean más o menos cómo está... El evento no es la gran cosa, pero son los como los 25, parecidos a las 25 oleadas que también tuvimos como los de Jingle Jubis, que son los eventos de Navidad, que era jugar igual las 25 oleadas. Pero la diferencia es que ahí tenían cabezas de, bueno, cuernos de reno, lo que eran los Jubis. Ah, y también la única desventaja que tenemos en este evento es que las fortificaciones tienen creo que un 25% de salud. No los puedes aumentar al 100 ni con tu soldado, con tu soldador. No lo puedes reparar hasta el 100, solo puedes reparar hasta el 25%. Así que debe estar muy a pendiente si eres ingeniero a las fortificaciones que vas a construir, porque un par de golpes y valió verga tu fortificación ya. Cualquier fortificación desde el... Desde un barrera, una centinela, una torreta, son muy puedes decir sensibles, o sea, no tienen mucha salud porque así se trata el evento. Como son puros Yubis, pues no nos querían poner tan fácil. Pero si traes un buen equipo con unas muy buenas cartas, créeme que no va a ser tan complicado el poder pasarte de las 25 oleadas de lo que es la locura Yubi. Ok, ya vamos a empezar con la primera oleada. Como siempre, a mí voy a escoger lo que es el soldado, ya que es mi clase favorita. Y vean esas cabezas de conejo. Ahí voy, un poquito de la. Vean, vean. Se ve 2-3, ¿eh? Se ven 2-3. Hace un año estuvieron este evento no estuvo hace un año, nada más tuvo el evento de. Ahí, güey. Ah, creo que me mate. A ver. Ok. ¡Lanzando una granada! Sale. ¡Le di! ¿Por qué suicidé? Porque esto se trata de las bonificaciones que dan. ¡Oye! ¡Dispárales a ellos! Las bonificaciones que dan a los exploradores por obtener pues un poquito más de energía antes de empezar la oleada, ¿no? Así que los que son pesados y soldados tienen la vida. Así que no es el pequeño truco anticipar su muerte para poder conseguir aunque sea mil más de créditos para poder obtener aunque sea algo para poder empezar en la oleada. Pero bueno, ya estamos empezando la primera oleada y vamos a ver qué tal nos va. Ok, encontramos 6 de con eso. Vean, explosión de Pascua. Ay, güey. Uy, vámonos. Oh, qué bien. Lo siento. Mira, mira, una explosión de huevos de Pascua, eh. Sí, todo listo. Ok, explotó la granada.
Ahora tengo que agarrar eso. Me tengo que agarrar la energía. Bien, ahí está la primera oleada. Parece fácil, pero espérense a que llegue la oleada 20. No, de hecho la 15 se empieza a complicar. Pero ya la 20 es otro pinche show. Ahorita lo más conveniente es poder recolectar la energía que más se pueda para que las últimas oleadas no se nos complique y podamos utilizar lo que es las cartas que es del Martillo del Alba, ya sea los snipers o los morteros igual pueden servir también, pero con las oleadas de jefe, ya que no es lo complicado las oleadas normales de lluvia, sino las oleadas de jefe sí se complica un poquito más, ya que ahí salen enemigos un poco más grandes como los Saiyans y lo que son los que vuelan, que los centinelas, los que vuelan, a los guardianes, esos que salen con sus salvos, y pues sí cuesta un poquito más poder pasar lo que es la habilidad de jefe. Esto está tardando un poco más de lo normal. Veamos a ver cómo nos va en esto. Quedan 30 segundos. ¡Granada lista! Ok, ellos con la segunda oleada ya pasada, ya regresamos. Tuve un pequeño dificultad aquí con la computadora, pero ya estamos haciendo. Vean, este cuate ya tiene la escopeta. Vean, se echó la escopeta. Se la cambió. Es la que queremos ahorita actualmente, para poder conseguir lo que es la colección completa de los skins de medianoche. La Voltok ya la tenemos, eso ya la conseguimos. Ahora nos falta la escopeta. A ver, una granada. Uy. Pura pistolita, chinga. Un chingo con este cuadro. A ver si le ayudo con una granada. Oh, mierda. Explotó el rastreador y con eso obtuvo su racha ahí. Ahí está. Atrás, atrás, atrás. Va a explotar. Bueno, ya vamos en la ya pasamos la tercera oleada. Ahora vamos con la cuarta oleada. Oigan, tenemos 30 segundos para reagruparnos. Voy a depositar lo que tengo de energía al fabricante para que... Pues hay que ahorrar, hay que ahorrar.
matar más cabezas con la lanza. ¡Hasta luego! ¡Apunten bien! Faltan cuatro más. Bien. Granadas. Bien. Vamos con la oleada de jefe y aquí paramos esta parte del video. Para, nada más para que vean este. ¿Qué tal están las primeras 5 oleadas? Despejado. Aquí tenemos 8 granadas. Aquí se pone un poquito complicado. Pero aquí, mientras tengamos buenos compañeros que sepan jugar la horda y muy buen nivel de cartas, pues créeme que no hay ningún problema. Como digo, las primeras 5 oleadas no son tan complicadas como obviamente es en cada juego. Los primeros niveles son como para calar, que sepa más o menos cómo está el juego, el evento más que nada, y ya más adelante las van a ir poco a poco aumentando la dificultad. Ay, wey. Bueno. Bajonazo. Bien. Dejan ese bajonazo. Ese es lo que sale cada en cada oleada de jefe. Siempre son Zion. Casi la mayoría son Zion. Ahí está, lo rebanamos. ¿Por favor, qué demonios? Adiós. Aquí tenemos un güey. Ahí está. Alguien más queda atrás, ese pendejo de atrás de mí. Oh, me la gana. Ah, sí, lo maté. Muy bueno. Bueno, aquí dejamos lo que son las primeras 5 oleadas y les traeré más tarde las últimas 5 oleadas para que vean cómo está de complicado el último nivel, para que no se alargue tanto el video, ¿vale? Ahorita nos vemos. Y bueno, chavos, ya estamos de regreso y ya estamos en la última oleada. Vamos a empezar la última oleada a ver qué tal nos va. Ya que esta va a ser la última, bueno, del horda de hoy, para ver si esta vez nos dan la escopeta de augurio de medianoche, que es la que nos hace falta. Y porque ya vamos con nuestra tercera horda, pero no nos dan el skin, ya que nos han repetido otra vez el Voltok. Y vamos a acabar hasta de rápido con puras ataques de martillo de ala. Una vez más, este va a activar el. Te mataron por Dios. ¡Oh! ¡Shit! ¡Qué terrible! Ahí está, se acabó. Bien, ya acabamos las 25 oleadas y espero que esta vez nos den la skin. A ver, vamos a ver. Si no, ya tendré que conseguirlo otro día para. Ya estoy aburriéndome de jugar tanta horda y está desesperante que te salgan repetidas.
Uf, vamos, vamos. Escopeta, esa escopeta sexy, por favor, dámela. Vamos, vamos, vamos. No mames, es una mamada, neta que es en serio. Ay, qué verga, güey. Ya van dos veces, esto es mierda. Bueno, así, aquí lo voy a dejar, chavos, ya estuvo. Estuvo, esperen el video del Birrik Dizzy, de Odyssey, de la perforadora, la gran perforadora, para que les tenga qué tal se ve en el aspecto de Gears of War 4. Como ven, ya les subí lo que son los abriendo packs, el Birrik Dizzy en Gears of War 3. Ahora nos falta lo que es el Birrik Dizzy en Gears of War 4. Bueno, espero que se la pasen genial y coméntame qué tal te ha ido con con los skins. Si has tenido que jugar de más hordas para poder obtenerlos, o has tenido la suerte de jugar nada más dos para obtener esas dos skins que están dando en la locura Yubi, que es este evento que está disponible. No sé para cuántos días esté, pero yo les recomiendo que se apuren a conseguirlos porque son. Bueno, está una de las armas principales más queridas de este juego, que es la Nasher. Y pues, suerte con eso, chavos. Bueno, no me queda más que despedirme y decirles que yo soy BioRockstar y nos vemos en live. Bye.